Hoy se celebra 10 de julio, el Día del Comercio y del Comerciante en toda la República Argentina. Bueno, esto tiene un origen en la fundación de la Bolsa de Comercio en el año 1854, creo que fue, y algunos pocos años después, también se en el mismo día, en el 10 de julio, también se inauguraba o se ponía en marcha la sociedad rural, por eso también hoy es el Día de la Ganadería. Así que, bueno, obviamente todos los comerciantes, empresarios de la ciudad de Resistencia, tienen hoy su día especial para celebrar. Mirá, el sector comercial en general está trabajando de 8 a 21 horas, digamos en un horario normal, ya desde hace varias semanas, meses incluso. Los sectores que siguen restringidos son aquellos vinculados al turismo, a los eventos y a la gastronomía. A partir del último decreto ha habido una extensión en el horario de atención tanto de las mesas gastronómicas hasta las 24 horas, y el servicio de delivery hasta las 2 de la mañana. Anteriormente estaban hasta las 22 y hasta las 24. Así que eso obviamente que ha sido un pequeño alivio, una pequeña flexibilización para este sector. Nosotros habíamos pedido una extensión especial para de los días jueves a sábado hasta las 2 a.m. para atención de mesa, pero bueno, no ha sido concedido. De cualquier forma, consideramos que es un avance para este sector, si bien no es la solución total. Y después el tema de los eventos, también se han autorizado algunos eventos básicamente de 50 personas en lugares cerrados y hasta 100 personas en espacios abiertos, lo cual va a permitir trabajar algunos tipos de eventos, pero ahí tenemos una limitación muy importante que es por un máximo de 2 horas, y eso sí es una restricción que le va a jugar muy en contra a este sector y no le va a permitir hacer, digamos, el 85 o el 90% de los eventos que tienen proyectados. Sí, el año pasado hemos tenido un cierre muy fuerte de actividades comerciales, sobre todo entre los meses de abril y, digamos, noviembre, diciembre, hasta noviembre, digamos. Después se han visto que hay algunos comercios que se han vuelto a reactivar, han vuelto a abrir sus puertas a partir de, sobre todo, el mes de diciembre, que hubo un repunte bastante importante. Pero lo mismo la situación de la mayoría de las actividades comerciales sigue siendo bastante delicada. El recupero de las ventas es una realidad, sobre todo del mes de diciembre, pero estamos muy por debajo de los valores de 2019, que fue un año que claramente tampoco fue muy positivo para el comercio en general. Sí, nosotros este año, sobre todo a partir del mes de marzo, hemos vuelto, digamos, a los valores normales de prepandemia. En la cantidad de socios hay mucha gente que se ha sumado a la Cámara de Comercio, sobre todo con el plan de vacunación que hemos tenido en el mes de marzo, si mal no recuerdo, y en el mes de abril estuvimos 3 semanas vacunando a todos nuestros socios y sus empleados. Eso ha sido una acción muy positiva y muy bien recibida por el sector. Obviamente que hemos tenido, sobre todo el año pasado y principios de este año, algunas bajas de muchos comercios que lamentablemente han cerrado. Pero ya te digo, la reactivación va a depender mucho de la flexibilización. Por ejemplo, en el mes de mayo hemos tenido un pequeño descenso por esos últimos días, que hubo esos últimos famosos 9 días de mayo, que hubo una restricción bastante severa. Eso, la verdad que esos altibajos afectan la continuidad de la recuperación, pero entendemos que a partir de ahora en adelante no creo que haya, o esperemos en realidad que no haya vueltas o marchas atrás en fases. Y eso hace que, si bien obviamente la situación de las ventas no es normal, todos los meses va siendo un poquito mejor y eso da previsibilidad. Sí, hace un par de semanas se ha puesto en marcha el plan de blanqueo del municipio, que eso va a permitir a las nuevas actividades comerciales y a las que ya también están trabajando sin habilitación por diversos motivos. Hay algunos que tienen su habilitación en trámite, o hay muchas actividades comerciales que directamente nunca han iniciado una habilitación por parte del municipio. Esto es un blanqueo que hace una ventana de 180 días, que puede ser prorrogable por otros 180 días más, donde en ese periodo se permite que se complete la documentación, pero que se cuente desde un inicio con una habilitación provisoria que le permita al comercio trabajar con tranquilidad, sin tener que estar dependiendo de alguna inspección y que haga que el comercio se tenga que cerrar. Así que la verdad que esto es una acción que nos va a venir muy bien, que ya nos está viniendo muy bien. Va a permitir
que los comercios puedan abrir prácticamente en forma inmediata, una vez que, que alquilan un local y lo ponen los mobiliarios y la mercadería pertinente. En 48 horas hábiles ya está listo este cartón provisorio, así que es una excelente noticia para todo el sector. Sí, bueno, desde nuestra institución, desde la Cámara de Comercio y Resistencia, le mandamos un gran saludo a todos los comerciantes, tanto socios como no socios. Obviamente, como vos decías, ser comerciante o tener una pyme en Argentina, la verdad que es una actividad de alto riesgo. Y realmente hay que tener mucha garra y mucho empuje, sobre todo en estas épocas de pandemia donde hemos tenido altibajos muy, muy importantes. Y te diría que cuestiones que nunca hemos visto en la historia comercial de nuestra ciudad, donde estuvimos varios meses con todo el centro prácticamente vallado y cerrado. Y a pesar de eso, hay muchos que se han adaptado, le han buscado la vuelta junto a sus colaboradores para que sobreviva la empresa, y ahora estamos en una etapa de recuperación. Espero que sea lo más corta posible esta recuperación y que volvamos a los valores de prepandemia. Pero bueno, justamente es por eso que desde Cámara de Comercio estamos en constante gestión para que la actividad y las restricciones sean las mínimas posibles para que podamos volver a trabajar en forma normal. Así que un gran saludo para todos los socios de nuestra institución y todos los comerciantes en general, y esperemos que los tiempos mejores de este año ya se vaya estabilizando esta situación y volvamos a trabajar con normalidad. Sí, la verdad que en la zona del microcentro actualmente hay muy pocos hechos delictivos de robo, si bien siempre obviamente por una cuestión de extensión de este microcentro algún hecho aislado se ocurre. Hace no sé si 3 o 4 semanas hemos hecho una gestión particular por pedido de nuestros socios en la avenida Sarmiento, ya sobre el final de la ciudad, a la altura del 2500 más o menos. Se dieron en un par de semanas 3 hechos delictivos que, bueno, llamó un poco la atención, y hemos pedido al comisario general que se haga un refuerzo en esta zona, en esa comisaría afectada. La verdad que hemos tenido, como siempre, con la policía del Chaco una respuesta inmediata, se ha hecho un refuerzo de yajes y demás con satisfacción de los socios que están en esa zona. Pero bueno, la verdad que es algo que constantemente tenemos que estar, no siempre en el microcentro, sino en algunas zonas de la ciudad, por ahí del macrocentro, de la periferia, que por algún motivo se puedan dar este tipo de hechos. Pero sí, siempre destacamos la gestión del comisario es de forma inmediata y hay muy buena predisposición.